El Colegio de Sonora presenta. México ocupa ya el primer lugar en obesidad en el mundo, pues el 70% de la población de adultos y niños tiene sobrepeso, y entre los estados, Sonora se clasifica en el primer lugar con los mismos porcentajes. Este problema se relaciona con malos hábitos alimenticios y vida sedentaria. Una causa es que con la globalización se acrecentó la oferta de alimentos densos en energía y bajo valor nutricio, como frituras y bebidas azucaradas que sacian el hambre a bajo costo. En nuestro país, el acceso a los alimentos es desigual y la deficiencia en la cultura alimentaria se acentúa con la pobreza. En el caso de Sonora, donde la dieta contiene grandes cantidades de grasa y es pobre en vitaminas A y C, si los ingresos son reducidos, la alimentación se basa en tortillas, frijol, refrescos, pastas y embutidos. Isabel Ortega, en su artículo de Sonárida 26, plantea como detonante de la obesidad la inseguridad alimentaria, que se da cuando la alimentación es mala y poca. Hay incertidumbre para obtener comida o se consigue de forma inaceptable, como fiada de la basura o el robo, por ejemplo. Cuando hay escasez, las personas comen en exceso en momentos de abundancia. Así se presentan obesidad y desnutrición al mismo tiempo. El Colegio de Sonora presentó.